Good afternoon. Okay, hello, 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 Lorena, ¿cómo estamos? Hola, bien, aquí desde casa ahorita, mire, me tocó. Desde casa, qué bien. ¿Pero le tocó trabajar desde casa o está descansando? No, pedimos mi día de vacaciones. Oh, that's really nice. Es primera vez que me conecto desde aquí, entonces dije yo probando a ver si me iba a funcionar. Sí, no, gracias en serio por el esfuerzo, Lore, de conectarse esta hora para la clase de inglés. Nada, y mire, ayer me tocó Dígame. salir así de improviso, que se me presentó un problema ahí con un transportista. Me imagino. Por eso de que me desconecté la clase, o sea, no me Sí. desconecté, pero igual ya no pude seguir. Sí, fueron los últimos minutitos casi, ¿verdad? Sí, le Sí. entiendo. Yo créame que a veces, cuando soy de la oficina, me encierro totalmente, nadie me habla en esta hora de almuerzo, porque sí, me han salido a veces inconvenientes. ¿Yo qué hago? Solo es una hora de clase, digo. Pero no, Si le toca, entiendo, y le ni modo, entiendo. había que solventar, así es de que Sí, eso sí sí, tiene razón. es cierto que toca salir corriendo en el momentito. Así que si uno desaparece por el momento, es justificado, yo le comprendo mucho, Lore. Y espero no tener problemas, fíjese, porque estoy pasando inter de mi teléfono. En serio, okay. Ajá, entonces, ajá, ahorita ojalá no haya inconveniente, pero igual en lo Ajá, que pueda, aquí voy a estar presente. sí, le presenta inconvenientes, tal vez apaga la cámara y así ya no se traba mucho o ya Ajá. escucha mejor. Pero sí, puede hacer Sí, eso ¿verdad? también. Ah, Sí. ok, fabuloso. Bien, vamos a, ¿qué hora es? Si tenemos tiempo todavía. Ahorita todavía falta uno. En el caso de ustedes, recordemos, el jueves no hay clase hasta el viernes y necesitamos revisar la plataforma con la sección 3. Section number 3, we have the midterm exam. También vamos con el midterm exam. Que la sección 3, solo son cuatro, ahorita les muestro cuatro ejercicios, creo. Y el examen de mediación de curso, aquí está, midterm exam. Sección 3, solo está esta parte que la vamos a completar ahora junto con esta también. Ah, okay. Okay, just give me one second. Ok, hoy sí ya estoy lista, solo estaba buscando mis lentes. Ah, ¿qué les decía? El examen de la unidad número 3, don't forget, tenemos que hacer un repaso y también completarlo. Mañana es, ¿qué día es mañana? Hoy es Tuesday, today is Tuesday, entonces tenemos todavía mañana y la clase del día viernes. Así que vamos a adelantar en esta clase, in today's class, el tema del 3.3. O sea, que el Y viernes vamos a tener clase. Sí, sí, vamos a ese día tener clase porque el jueves pausamos para compensar el jueves. para compensar el jueves. Okay. Este es el tema más fuerte, creería yo, el que necesitamos prestarle un poco más de tiempo. Luego tenemos pronunciación, pronunciation, y practicar más conversaciones, ¿ok? Hola, Ahí ¿cómo estamos. There we go. Vamos a ver quién está allá en la clase. Sí. Veo a Glenda, veo a Josué también, y por ahí está Rita. There we ¿Y vos go. dónde estás? Ok, Ah, let me put on my glasses. Vamos a mostrar el tema de ahora. Recuerden que cuando explicamos un poco de gramática, tal vez me toca hablar un poquito más a mí. ¿Eh? Pero
cualquier pregunta la hacemos, ok? Let's make some questions. This is the first topic from section number 3, o el primer tema de gramática de la section number 3. Look, estamos en section number 3. May I take your order? Y hoy sí, nos vamos de lleno a los ejercicios de so, to, neither, and either. This is what we are going to do. Vamos a repasar el so, to, neither, and either. You know, a todos estas o a estas palabritas, ¿cómo le llamamos? ¿O qué parte, qué pieza gramatical será? ¿Qué creen ustedes? ¿Son verbos? ¿Son nombres? ¿Serán adjetivos? ¿O cómo le llamamos a estas cuatro palabritas que tenemos acá? ¿Alguna idea? Para que vayamos prestando atención a la gramática, ¿ok? Que sepamos identificar en una oración cómo se le llama esto. Si no sabemos, estos son adverbs, ¿ok? Todos estos se llaman adverbs. So, to, neither, and either. Son adverbios, todo este grupito. Y entramos de lleno. Vamos de lleno ya a la explicación porque nos puede tomar un poquito de tiempo, ¿ok? Adverbs. No olviden tomar nota, hacer preguntas si es necesario. Here we go. Miren la explicación que tenemos. Tenemos adverbs, so, to, neither, and either. ¿Para qué nos sirven estas palabras? Vamos a usarlas para estar de acuerdo. Estar de acuerdo con el comentario de alguna persona, estar de acuerdo con algún enunciado, con alguna oración. Para eso nos sirve, para afirmar que nosotros estamos de acuerdo. In this case, ¿cómo decimos estar de acuerdo in English? We say agree. We are going to use these adverbs in order to agree. Vamos a estar de acuerdo con lo que me están diciendo. Okay. Para eso me va a servir el uso de so, to, que son de los más comunes que usamos. Y tenemos otros dos que son neither and either. So, to, neither and either. Si yo los quiero agrupar, podría hacerlo de esta manera. El so y el to me van a servir para expresar mi... Okay, just give me one second. Affirmative sentences. Expresar que yo estoy de acuerdo cuando tengo affirmative sentences. Y las otras dos palabritas que serían neither and either me van a servir cuando yo quiero estar de acuerdo, pero mi oración es negativa, negative sentences. That's it. Ahí tenemos esta explicación. In Spanish, what is the meaning of these words in Spanish? Sería yo también. O yo tampoco. También. Ese sería el significado. También, yo también y yo tampoco. Por ejemplo, do you like pizza? ¿Le gusta la pizza? ¿Cómo diríamos en español? A mí me gusta la pizza. Y ustedes, para estar de acuerdo, ¿cómo me dirían o cómo me responderían? Yo también o a mí también. No me gusta el brócoli. ¿Cómo responderían para estar de acuerdo a lo que yo estoy diciendo? A mí tampoco. ¿Okay? Me gusta el brócoli. A mí también. Y si ya lo cambio a negativo, no me gusta el brócoli. Ustedes me responden, a mí tampoco. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la clase de ahora. How
to express agreement. ¿Cómo demostrar que estamos de acuerdo con lo que nos están diciendo? Affirmative and negative sentences. Veamos acá. Vámonos con el uso de to. To. We are going to use to agree with someone. We use to after an affirmative sentence. Presten atención acá. Para estar de acuerdo con alguien y lo vamos a utilizar después de una oración afirmativa. No es negativa. En este caso es affirmative. Y para saber cómo utilizar el to en una oración, necesito seguir dos pasos bien básicos. Y esto va a aplicar para todas mis palabritas, el to, either, neither, and so. Lo número uno que tengo que hacer es identificar la estructura de la oración. Y número dos, identificar el auxiliar que uso con esa estructura. Probablemente no se entiende, pero ahorita les explico cómo lo hacemos. Let's write an example. ¿Qué pueden ver en las imágenes? What do you see in these pictures? ¿Qué podemos ver en estas dos imágenes? What is this? Pizza. Pizza and... Pupusas. Pupusas. Muy bien. Pizza and pupusas. Les doy mi ejemplo y les digo que a mí me gusta la pizza. I like pizza. I like pizza. Jorge, do you like pizza? I like pizza too. Muy bien. He likes pizza. Quedémonos acá. Una oración con I y la otra oración con he. He likes pizza. Ok. ¿Qué estructura estamos utilizando acá? ¿Será que es una oración en pasado? ¿En presente continuo? ¿Qué tipo de oración tengo acá? Simple present. Very good job. Tengo una oración con el simple present tense. Lo primero que les dije, tenemos que identificar qué estructura gramatical estoy usando. Simple present tense. ¿Y cuáles son los auxiliares que ocupo con el simple present tense? ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo que hacer una pregunta, ¿qué auxiliares ocupo? O cuando estoy dando una respuesta negativa, ¿qué auxiliares ocupo con el simple present tense? Do y don't. Does. Do and does. Ajá, muy sorry. Bien. Ok. Don't worry. Ahí estamos bien. ¿Para qué me van a servir identificar esto? Aquí vamos. I like pizza. He likes pizza. Y miren acá, puedo decir he likes pizza too. Y la puede expresar de otra manera. Vamos a ocupar el azul otra vez. La misma oración, solo que utilizando otro tipo de estructura. Aquí vamos. He likes pizza. He likes pizza too. También le gusta la pizza. He likes pizza too. O yo la puedo expresar de otra manera. He. ¿Cuál es el auxiliar que yo voy a ocupar para el pronombre he? ¿Sería does o sería do? Does. Does. Very good job. Entonces yo puedo decir he does y al final to. He does to.
El does me está sustituyendo toda esta parte. Sería como una forma corta de expresar la misma idea. Está bien si yo digo he likes pizza too. Sería como la forma larga y está correcta. Pero si yo lo quiero expresar en forma corta, en palabras simples, miren, voy a decir he does too. Él también, he does too. Pongamos otro ejemplo. Utilizando la misma idea de la pizza. Digamos otra vez, dígame. Entonces ahí, diciéndolo como en español, sería a él también le gusta o algo así. Vaya, ajá, vamos a traducir. Ajá, a él también. Aquí sería esta forma. A él también le gusta la pizza. Oración completa, toda mi información. Y esta parte sería a él también. Es la misma idea, solo que como que le quitamos palabritas. Repito, a él también le gusta la pizza. Y acá la última sería a él también. ¿Ok? Son dos formas de ocupar. Very good. Ya más resumido. Más resumido. Acuérdense que en inglés es muy común quitar palabras, hablar más rápido o en pocas palabras. Muy, muy común. Pongamos el mismo ejemplo. I like pizza. Y utilicemos otro pronombre. Digamos que a todos los de la clase nos gusta la pizza. I like pizza. We like pizza. Y ahora quiero que utilicemos esta palabra to. ¿Cómo expresamos estas dos ideas? Pero ahora utilizando el to. Utilizando la palabra to. ¿Cómo haría para utilizar esa palabra en una oración? Expresando que a nosotros también. Ajá, vamos, Jorge. We like pizza too. We maybe like pizza too. Y en la forma corta. Sería we, primero, muy bien. We, ¿y cuál auxiliar ocupo para we? Ajá. We do like, we do too. Very good job. Primero, como ya sé cuál es mi sujeto, solo tengo que identificar qué auxiliar voy a ocupar. Do or does. En este caso, do. Y ponemos la expresión to al final. Siempre vamos a utilizar to al final de la oración. Miren, aquí está otra vez la explicación. We use to after. Usamos to después de una oración afirmativa. Siempre va a ir después. Esta es mi oración afirmativa. We like pizza. Entonces miren qué le sigue. El to. Siempre va a ir al final. We like pizza too. También nos gusta la pizza. A nosotros también. There we go. Hagamos otra oración. Tenemos pupusas. Digamos que ya utilizamos he and we. Utilicemos you. You love pupusas. ¿Cómo expreso esta misma oración afirmativa, pero ahora utilizando to con una idea completa en to con una idea corta? You love pupusas. Let me see. Le pregunto a Glenda, ¿cómo haría utilizando o cómo estoy de acuerdo con esta expresión? You love pupusas. I love pupusas too. Muy bien. I love pupusas
Tú. También me gustan las pupusas. ¿Y cómo sería la forma corta, Glenda? Ay. ¿Qué auxiliar ocupo con do, con, perdón, con I? Siempre me confundo con los auxiliares. ¿Cuál es para los singulares? ¿Se acuerdan que con el he, she, and it vamos a ocupar does? Y con el resto de los pronombres voy a ocupar do. En este caso es I. Muy bien. I do. Tú. Muy bien. I do too. Perfecto. Ocupemos el pronombre. ¿Cuál nos hace falta? They. Ellos. Digamos que a ellos they love o like. Usemos el like. They like pupusas. A ellos les gustan las pupusas. They like pupusas. Preguntémosle a, let me see, Yanira. They like pupusas. Sería, they like pupusas too. Very good. They like pupusas too. ¿Y la forma corta? They do too. They do too. Very good job. Muy bien, muy buena respuesta. They do too. ¿Y cuál sería la traducción? Josué, ¿cómo traducimos estas expresiones en inglés? En español, perdón. En Spanish. Con lo de las pupusas. ¿Cómo sería todo esto? They like pupusas in Spanish. A ellos les gustan las pupusas. Muy bien, ahora vámonos con esta, con la segunda. ¿Qué significaba? Si le agregamos tú, ¿cómo diría ahora nuestra oración entonces? A ellos les gustan las pupusas, si le agregamos también. Okay. Si está claro, el to significa también. A ellos les gustan las pupusas, también. Entonces, ¿cómo sería esta forma corta, Josué? También les gustan las pupusas. Ah, si se fijan, ya no utilizamos toda esta información. Mi idea es hacer una oración más cortita. Sería a ellos también. A ellos también. Porque ya sabemos que estamos hablando que les gustan las pupusas. Son como ir reduciendo el uso de palabras. Ok. Ya les voy a enviar esta información para que les vaya quedando las diapositivas. Ok, don't worry. Let me see. Preguntas hasta acá con el uso de to. Questions, preguntas. ¿O estamos bien con el uso de to? Siempre lo vamos a utilizar al final de la oración. Questions about this? No? No. Ok, vamos a seguir entonces. Ahorita les comparto la diapositiva antes que se me borre. Web WhatsApp. Piense que no es tan difícil de usarla, solo es saber identificar la estructura de la oración, en este caso el simple present tense, y saber identificar qué auxiliares ocupo con el simple present tense, que era el do y el does. Si sé hacer eso, voy a saber cómo redactar una oración con el uso de to. It's not that difficult. ¿Y para qué nos sirven esas palabras? Para expresar que yo estoy de acuerdo con la información que me están presentando. Ok, ahí va ya la primera diapositiva. Vamos a ver, next. Next, next, next. What do we have next? Either. Either, either, either. Vean la información anterior. ¿Para qué utilizamos tú? To agree with someone, para estar de acuerdo con alguien. ¿Para qué utilizamos either?
Para lo mismo, to agree with someone. Nos sirve también para estar de acuerdo con alguien. ¿Y cuál es la diferencia entre la estructura pasada, either and to? What is the difference? Miren que esta palabra la vamos a ocupar cuando. Negative sentence. Exactly. Very good job. After a negative sentence. Ya no es después de una oración afirmativa. En este caso es después de una oración negativa. And we can pronounce, podemos pronunciar esto como either or either. Puede ser que ustedes escuchen ambas pronunciaciones. Either, 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 either. ¿Ok? Ocupamos en este caso either. Do you like broccoli? ¿Le gusta el broccoli? Yes or no? Do you like broccoli? It's delicious. It's rellenos. Really? Nunca lo he probado. I have never tried them. Con queso, yes. Delicious. Really? I don't like it. A mí no me gusta. Digamos que no, porque necesitamos tener una oración negativa. Para el ejemplo, I don't like, don't like broccoli. I don't like broccoli. Antes que continuemos, ¿qué estructura estoy utilizando en esta oración? ¿Será el presente continuo? ¿Será una oración en pasado? ¿Qué estructura estoy utilizando? Let's identify the grammar structure. Identifiquemos la estructura gramatical. Siempre va a ser el simple present. Simple past. Simple present. Simple present tense. ¿Y cuáles son los auxiliares que ocupo en el simple present tense? Do. Do y does. Y does. Vale. Ahí tenemos eso que nos va a servir mucho. I don't like broccoli. I don't like broccoli. Carlos, do you like broccoli? Yes, I love. You broccoli. Love. Okay, alguien que no le gusta el broccoli. Gaby, do you like broccoli? No, I don't like. Okay, digamos que a ella no le gusta. Thank you, Gaby. She doesn't like broccoli. Okay, ahí están mis dos oraciones. Ahora necesito usar la palabra either con estas dos oraciones. Es bien similar al uso del to. Siempre va al final de la oración. ¿Cómo lo haría? She doesn't like broccoli. ¿Y qué le agrego al final? Either. Either. ¿Qué significa entonces either? También. No. Sería un tampoco. Porque yo estoy diciendo que no me gusta, a ella tampoco. A ella tampoco le gusta el broccoli. ¿Y cómo lo hago un poco más corta la oración? She. ¿Cuál auxiliar estoy ocupando? She doesn't either. Doesn't, porque estoy expresando una expresión, una idea en negativo. Y luego digo, she doesn't either. A ella tampoco. She doesn't either. Okay, ocupemos otro ejemplo con otro sujeto. Let me see. We. Yeah, we. We don't like broccoli. Y ahora le pido la ayuda a alguien para que me ayude. Don't like broccoli. Broccoli. We don't like broccoli. Rita, is Rita in the class? Yes. Vamos, Rita.
Ocupemos ahora las dos expresiones o las dos oraciones utilizando either. We don't like broccoli. ¿Cómo iría nuestra oración? We don't like broccoli either. Broccoli either. Uh-huh. ¿Y la forma más corta todavía? We don't. Uh-huh. We don't. ¿Qué le sigue? Either, that's it. No se escucha. Ahí está. We don't either. Very good job. Ya creo que le vamos agarrando un poquito más al uso de esas dos palabras. Next example. Look at this example. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? She's cooking. Probably. Ajá. She's a professional. Vamos a decir que ella es. She is a professional cook. Cook is the same as to say chef, cook, cocinera. She is a professional cook. Ivania, are you a professional cook? No. No, right. No, you're not. Ah, but just give me a second. Tengo que borrar mi oración nuevamente. Ivania tampoco es una cocinera profesional. Recuerden que necesito una oración negativa, no afirmativa. She is not. She isn't a professional cook. She isn't a professional cook. Pero antes de continuar, veamos qué estructura estoy utilizando con esta oración. Miren, she, y luego tengo is not. She is not. ¿Será esto el simple present todavía? ¿O qué estructura estoy ocupando? ¿Alguien que pueda identificar? Verb to be. There we go, excellent. This is the verb to be. ¿Y cuáles son las formas del verb to be? Am. Is, are. And are. Am, is, are. Muy bien. Recuerden que para hacer preguntas, esto es lo que lleva al inicio. Entonces, a eso es lo que me refiero. Am I a teacher? Are you a doctor? Is she a student? A esto me refiero con auxiliares, a estas tres palabritas, las que van al inicio de la pregunta utilizando la estructura del verb to be. Veamos cómo utilizamos entonces ahora esta información con lo que Ivania nos dijo. She isn't. ¿Saben qué? Veamos el ejemplo con el nombre, no con el pronombre. Ivania isn't a professional cook. Okay. My mistake, professional, double S, no es doble F, doble S. No puedo borrar la anterior. Professional cook. ¿Cómo digo que Ivania no es una cocinera profesional y que tampoco es? ¿Cuál sería la palabra que le incluye? Either. Either, there we go. Either. ¿Y cómo hago toda esta idea un poco más concreta? How do I do it? Ivania isn't either. There we go. Maybe. Ivania isn't either. Ivania isn't either. And that's it. Ahí está, miren. Si se fijan, no solo ocupamos el simple present tense. Hoy ocupé otra estructura, que fue el verb to be.
y se ocupa de la misma manera. Solo es saber identificar qué estructura estoy utilizando. Questions about these examples. Preguntas con el uso de either. Questions. Preguntas con esto. Yo creo que estamos. Es bien similar al uso de to, solo que este es con expresiones negativas o comentarios negativos. Les envío ahorita la diapositiva. Preguntas, porque nos hace falta una estructura más. Siempre va al final, ¿verdad? Sí, en este caso igual, siempre va al final. Ok, aquí le va. Estas dos siempre van al final. Pero entonces se lee así, ¿verdad? Digamos el caso de ejemplo de Ivania, no es una cocinera profesional. Y en la negativa, ¿cómo se leería? Vaya, para estar de acuerdo. Tampoco. Ajá, ese sería tampoco. Cuando estamos recibiendo un comentario afirmativo, decimos también. Pero si es una idea en negativo, es tampoco. Esa es la diferencia. Okay. There we go. Y vámonos al último. Either, ¿se acuerdan? Es para negativas, oraciones negativas. Vean y comparen esta información. Neither. Lo mismo, we use neither to agree with someone. Siempre lo ocupamos para estar de acuerdo con algo o con alguien. ¿Y cuándo vamos a utilizar neither? Miren, after a negative sentence. Y entonces el either, ¿cuándo lo voy a ocupar? After a negative sentence, también después de una oración negativa. Veamos cuál es la diferencia. Siempre va a significar tampoco. Tampoco. Solo que vean este ejemplo. Recuerden que cuando utilizamos neither, vamos a cambiar un poquito nuestra estructura de cómo escribir las oraciones. Neither lo vamos a ocupar al inicio. Y luego le va a seguir el auxiliary. El auxiliar de acuerdo a la estructura. Y luego le va a seguir el sujeto. Either lo ocupamos al final. Neither lo voy a ocupar al inicio. Es lo más general. Aunque también puedo ocupar neither al final. Les voy a dar dos ejemplos. Cómo se ve cuando lo ocupo al inicio y cómo luce cuando ocupo la palabra neither al final. Don't worry. Ok, ahí está nuestra estructura. And look at the example. The first example that I have here, it's about the same, broccoli. Utilicemos lo mismo. I don't like broccoli. I don't like broccoli. Dijimos que este es el simple present tense. ¿Y cuáles son mis auxiliares para el simple present tense? Do and does. Does. Vale, dejemos esa información ahí, que mucha me va a servir. I don't like broccoli. Y le pregunto, let me see. Alguien que no le gusta el broccoli. Carlos dijo que le gusta. Eden Nilsson, do you like broccoli? Yes, I like broccoli. You do. ¿A quién no le gusta el broccoli? Yanira, do you like broccoli? También, ¿verdad? Yes, I like. Yes, you like it. A todos. I a like todo. It. Okay. Digamos que a los babies don't like broccoli. Porque es verdad, babies, o no, a algunos sí les gusta. Babies don't like broccoli. Tenemos que decir que tampoco les gusta el broccoli.
Babies don't like broccoli. Es mi otra expresión. Utilicemos ahora la expresión neither. Miren, neither. Para este sujeto, para babies, ¿qué auxiliar voy a ocupar? Sería do or does. Babies. Si sustituimos la palabra babies por un pronombre, ¿cuál pronombre sería? Do. Ok. ¿Cuál palabra? Vámonos así, paso por paso. Babies. Si sustituyo la palabra babies por un pronombre, ¿sería el pronombre? They do. They, vaya, ahí quedémonos. No quiero que se me confundan. They, ok. Estoy tratando que digamos que a ellos tampoco les gusta. Ahora que ya sabemos, they. ¿Qué auxiliar ocupo con el pronombre they? Do or does? ¿Cuál de esos dos ocupo? De esos. Do or does? Do. Do, muy bien. Entonces digo, neither do they. Yo digo, I don't like broccoli. Y alguien más me puede decir, neither do they. A ellos tampoco. No me gusta el brócoli. A ellos tampoco. Ya vieron, es como una forma mucho más corta de expresar la idea y usando neither al inicio. Algo que sí quiero que tengan muy en cuenta es que sí es cierto que en mi oración principal yo estaba ocupando don't, que es en negativo. Pero a la hora de ocupar neither, mi auxiliar va a estar en afirmativo. Porque yo no puedo tener una oración con doble negación. En inglés no se puede negar dos veces en una oración. Entonces estaría incorrecto decir neither, don't, they. Porque neither ya es una expresión en negativo. Y don't es otra expresión en negativo. No puedo tener dos palabras o doble negación en una oración. ¿Okay? Entonces, afirmativo. Neither do they. Digamos que a ella tampoco le gusta el brócoli. A ella tampoco. ¿Cómo ocupo esa expresión? Neither does she. A ella tampoco. ¿Cómo digo entonces? A él tampoco le gusta. Neither. Neither does he. Does he. ¿Cómo digo? A nosotros tampoco nos gusta. Neither. Neither. Do. We. A ellos tampoco les gusta. Neither do. Bueno, está al inicio. Neither do they. Digamos que hay algún al perrito, a un gatito tampoco le gusta. Neither does it. Y así puedo ocupar la expresión para todos los sujetos que tengo. Okay. I don't like broccoli. Neither do they. Neither does she. Neither does he. Neither do we. Neither does it. ¿Qué es lo que tengo que tener en mente siempre? Que el auxiliar siempre va a ir en afirmativo. Se lo voy a poner por aquí. Auxiliary. Auxiliary always in affirmative.
No olvidemos esto. El auxiliary siempre va a ir en afirmativo. Y va a ir el uso de neither al inicio de la oración. Questions about this. Preguntas sobre este ejemplo. El uso de neither. Siempre es para estar de acuerdo con una oración negativa, solo que lo ocupo al inicio y el auxiliar siempre va a estar en afirmativo. Esas son las diferencias con either. Questions, preguntas. So nos vamos a la práctica ya. Es un poquito confuso entre las dos estructuras, ¿verdad? Porque la anterior, either es para negativo. Creo que esa es como la más fácil, la comprensión. Es más fácil de usar porque solo agregamos either al final. No cambiamos la oración para nada. Y en ese caso, ¿cómo lo han comprendido? El uso de neither. Es que siempre es negación, ¿verdad? Siempre es negación, muy bien. Pero pero a mí me deja un poquito confundida cuando dice que el auxiliar debe ser afirmativo. Quiere decir que voy a ver una oración. O sea, no era más fácil aprender a qué es para las negativas, en oraciones negativas y en la otra, en estructura o oraciones afirmativas. Sí, pero también tenemos que conocer este adverbio. Hagamos algo. Les dije que son adverbios. El either. ¿Cómo lo voy a distinguir entonces del neither? O neither, either, suenan igual. El either es ya un adverbio, llamémosle, o una expresión afirmativa. Es una expresión afirmativa. Pero el neither es una expresión negativa. That's why. Por eso es que cuando estoy ocupando el neither en mi oración, miren, mi auxiliar no puede ser negativo, porque si no tendría una palabra negativa y le seguiría otra negativa. We cannot have that. No podríamos tener dos palabras negativas. Por eso es que nos toca cambiar el auxiliar a afirmativo para que en mi oración exista una palabra en negativo y luego le sigue otra en afirmativo. Ahí no hay un choque de dos negaciones. Sí es cierto y es mucho más fácil ocupar el either. Si ustedes quieren expresar ideas con either, siento que es más fácil de usar, pero también necesitamos conocer esta otra estructura. Teacher, en español sería tampoco le gusta a él. Tampoco le gusta a él, solo que lo estamos diciendo de una forma diferente. Y si se fijan, en español lo usamos así también. Tampoco le gusta. Tampoco le gusta. Si le pusiéramos en negativo el auxiliar, diría tampoco no le gusta a él. Tampoco no le gusta a él. Sí, traduciéndolo, pero como usted decía, no pueden ir dos veces negativo. Porque el neither ya nos está diciendo. Tampoco no le gusta a él. No puede ser. O no es correcto. ¿Okay? Entonces, tampoco le gusta. Cambiamos la expresión a afirmativo a él. Tampoco le gusta a ella. Es como darle vuelta a las palabras. O a la forma de decir la oración. Recuerden que también significa tampoco, tampoco. Aunque cambie, el uso del auxiliar sigue siendo tampoco. Va a significar tampoco. Okay. Les envío esto ahorita al chat. Gracias, teacher. Ahora sí. Okay. This is just practice. Solo es práctica, créanme. Y he tratado de ir despacio, con ejemplos un poco de estructuras básicas, porque podemos utilizar esto con el pasado, con el presente continuo, con el verbo have and has, y cambia totalmente. Pero creo que esta es la base, saber qué auxiliares estoy ocupando. Ok, veamos la conversación. Ayer teníamos, no la conversación, hagamos algo. Vámonos a la plataforma. Let's go to the platform.
Y ahí tenemos un ejercicio que es el 3.4. Completémoslo en conjunto. Tal vez ya lo completaron, pero veamos acá. Y dice acá, write responses. Escriba respuestas en donde está de acuerdo con los siguientes enunciados. No coloque puntos en sus respuestas. Ya está colocado por usted. Ay, quiero ver, sí. Todas tienen el punto final. That's okay. Number one, identifiquemos qué oración es esta. ¿Es una oración afirmativa o negativa? I'm not crazy about French food. I'm not. ¿Sería afirmativa o negativa? Ajá. Negativo. Negativa, ya. Sé que si es negativa, ¿qué puedo usar? Hay dos palabras que puedo ocupar. Either y or neither. Either y neither. Vale, primer punto ya está claro. Luego, ¿qué tenía que hacer? Identificar qué estructura estoy ocupando. I am not. Esto es el verbo to be. ¿Y cuáles son mis auxiliares para el verbo to be? Am, is y are. De acuerdo a mi sujeto. I'm not crazy about French food. Tienen ustedes que decir yo tampoco. Yo tampoco. ¿Cómo diríamos yo tampoco? Me neither. Uh-huh. Ah, esa es otra expresión, ¿verdad? Me neither. Me neither. Eso es cuando ocupamos el neither al final. Me. Ok, wait, just give me one sec. Vamos a ver esto. Vamos a ver mi nivel. Ok, wait. Sí, era el único. Me pareció haber visto otro ejemplo, pero no. That's the only one. Sí, este es el único que tenemos. Bien, I'm not crazy about food. Ocupemos neither. Sería neither. Neither. ¿Cuál es el auxiliar? Am. I. Neither am I. Sí, quiero ocupar neither al inicio de la oración. O que otra, de qué otra forma lo puedo expresar ocupándole el neither, el either al final. ¿Podría decir? I am not. I am not. Either. Ustedes deciden cuál ocupar. Neither am I. I am not either. En mi caso, es más fácil ocupar el neither. Neither. But that's okay. Let me see. Number two. Veamos la número dos. I can eat any kind of food. Puedo comer cualquier tipo de comida. Wow. What a lucky person. I can eat. ¿Es esta una expresión afirmativa o negativa? ¿Qué piensan? Afirmativa. Afirmativa. Muy bien. Afirmativa. Y... ¿qué auxiliar estoy ocupando acá? Can. Ya está ahí mi auxiliar. Can. I can. Entonces, ¿cómo expreso que yo también puedo comer cualquier tipo de comida? I can too. Muy bien. I can too. Yo también puedo. I can too. I can. We still have time. Hagamos algo. Les voy a dar unos 3 minutos. Pero son 10. No, mejor sigamos entre todos. Número 3. I think Mexican food is delicious. Pienso que la comida mexicana es deliciosa. I think too. Okay. Podemos agregarle el
to al final, porque como es afirmativa es mucho más fácil de usar. I think to. O también puedo decir, hay otra expresión que puedo ocupar y sería so do I. So do I. Esa es ocupando la expresión so, que es lo mismo que decir también. Solo que el so va a ir al inicio de la oración. So and to es lo mismo. Es como el uso de either and neither. Se parece bastante. So do I or I think too. Miren la 4. I can't stand greasy food. No soporto la comida grasosa. Digamos que también o que tampoco nosotros la soportamos. Sería I can't too. Pero ya es una expresión negativa, no puedo ocupar el tú. El tú es para expresiones afirmativas. I can't either or neither. ¿Clase? ¿Pero esto correcto? No. No, porque es una expresión en negativo, entonces ¿qué tengo que ocupar? Neither. Either. Y si lo quiero expresar con el neither, ¿cómo lo escribo? Neither. Neither can I. Neither can I. Excellent. Neither. El auxiliar can en afirmativo y el sujeto. Neither can I. Neither. Ahí depende de ustedes cómo lo quieran expresar. Ok. Number 5, I don't like salty food. No me gusta la comida salada. I don't like salty food. Como digo que a mí tampoco me gusta la comida salada. ¿Puedo neither decir? Do I. Ah, ok, vámonos es, con es el posible. Neither. Sí, claro. Neither. Auxiliar, don't do. En afirmativo es do y do el I. Sujeto es I. O puedo decir, I don't like either. Number 6, I'm in the mood for something spicy. Tengo ganas de algo spicy. I'm in the mood for something spicy. Como digo que yo también. I okay, ¿qué estructura estoy usando en las 6? I am. ¿Qué es esto? ¿Simple present o sería el verbo to be? Verb to be. Ah, ok. De acuerdo a eso, acuérdense de los auxiliares. Am, is, are. I'm in the mood for something spicy. I am. I am too. O puedo decir, so am I. So am I. So am I. Yo también, so am I. De acuerdo a la estructura, lo que ustedes quieran poner. There we go. Number 7, I am crazy about Korean food. Otra vez el verbo to be. I am crazy, es afirmativa. Se parece a la número 6. ¿Cómo hago para decir que yo también estoy loca por la comida coreana? I am. Yo también. I am too. Number 8, tengo una. Oración en negativo. I don't enjoy fast food very much. No disfruto la comida rápida o no disfruto mucho la comida rápida. Como digo que yo tampoco la disfruto. ¿Cuál es la forma fácil? Es I. Neither do,
I. Va, mm-hmm. Pongamos esto. I don't either. Y ahora ocupemos el neither. ¿Sería? Puedo también decir neither. Neither do I. Do I. Neither do I. Number nine. Miren la nueve. I always eat healthy food. Siempre como comida saludable. Como digo que yo también siempre como comida saludable. Uh-huh. Fácil. I always eat healthy food. Este es el presente simple. Entonces tengo dos auxiliares. Do and does. I do. Do. Yo también. I do too. Yo también. I can tell me, dígame. Y cuando usamos la expresión me too. Me too. Esa sí también existe el me too, solo que acá el me no es un pronombre. El me es otra estructura. Pero sí está correcta. Yo también, me too. O puedo decir me. Me neither, yo tampoco. O también puedo decir me either, yo también. Sí existen, existen esas tres expresiones. Es como decir yo, me. En lugar de decir I do too, puedo decir me too, me neither o me either. ¿Qué significa yo también? Yo tampoco. Ahí están las dos expresiones. También se usa en inglés. Number 10, la número 10, mira la expresión. I can't eat seafood. No puedo comer seafood, ese tipo de comida me hace daño. I can't eat. El auxiliar es el can. Entonces, como digo que yo tampoco puedo comer. ¿Sería? I can't either. Either. Y si lo puedo, y si lo quiero decir con neither, neither, neither can I. Neither can I. Traten de completar así la plataforma. Y si hay algún algo que nos salga mal, pues lo vamos a corregir mañana. Okay? Try to correct this one. Vamos a seguir repasando esto. El uso de either, neither. Veamos. Let me see. Solo nos salió mala una. ¿Por qué creen que está mala? La voy a volver a poner. No ocupé bien la estructura. Let me see. Aquí está. Miren, corrijamos estas antes que se vayan. La número 3. I think too. ¿Qué pasó ahí? ¿Necesito usar el verbo o el auxiliar? El auxiliar. Yo puse el verbo por alguna razón. Entonces, no. El auxiliar es do. Y ahora sí. Submit. Aquí están mis respuestas. Les muestro también las otras posibles formas de responder para que vean que la plataforma nos va a aceptar ambas. Si yo quiero ocupar el neither o si quiero ocupar el either. Si yo quiero ocupar so o si yo quiero ocupar to. Okay, questions about this topic. Hemos ido lo más despacio que he podido para que no nos confundamos. Mañana vamos a volver a hacer prácticas, pero speaking practice. Ya no solo de que veamos las oraciones, sino que recordemos qué es lo que tengo que responder. Questions about this. Preguntas.
o comentarios, ¿cuál se les hace más fácil usar? Which one is easier? El tú. El tú es el más fácil. Para mí es el más fácil de usar. ¿Y cuál es el más difícil de usar de estos tres que vimos? El neither. El neither, totalmente el neither. Okay? But don't worry. It's just a matter of practice. Es más que todo práctica. Vamos a parar la clase acá. Nos vemos mañana. We are going to continue tomorrow, ¿ok? Tal vez ahora no los puse a participar mucho porque necesitaba enfocarme en explicar. Pero mañana sí. Mañana a practicar con speaking, ¿ok? Class, thank you. Gracias por unirse a la clase. Nos vemos mañana, ¿ok? See you tomorrow. Have thank a good teacher. Afternoon. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye.